darle vueltas, darle vueltas sin parar. Ah, porque estamos en este mundo aquí. Eso lleva a muchos hombres a vivir la casa. El poder de los mares que todo lo devora hasta lo más valioso en un solo instante. Nada hay tan irreal como la forma que adopta nuestro deseo. Señor, vais a salir a cazar. ¿A dónde? Al corazón del bosque. ¿Y dónde estoy ya sino en el bosque del más noble corazón? Desde el momento en que mis ojos vieron a Olivia. ¡Olivia! ¡Olivia! Estoy perdido en la selva de mi corazón. Desde entonces, la cara de mi deseo no deja de asediarme. ¿Traes noticias suyas? No, señor. No fui recibida. Pero escuché una respuesta de su doncella. Han de consumirse 7 años antes de que el mismo cielo vuelva a ver su rostro. Porque su intención llevarlo cubierto con un velo, como una monja. Y quiere regar su habitación de lágrimas por mantener intacto el recuerdo de su hermano difunto en su desconsolada memoria. La mujer que posee maneras tan delicadas solo por rendir homenaje a un hermano, ¿cómo ha de amar cuando el dardo de oro anule sus demás pensamientos? Cuando su cerebro, su corazón, su hígado, sus tronos soberanos y también sus defectos sean gobernados por un solo rey. ¡Olivia! ¡Olivia! Llévame a un blando tálamo de flores que solo bajo un dosel de enredadera yace satisfecho el amor. ¡Olivia! ¿Qué tierra es esta? Iliria. ¿Y qué hago yo en Iliria cuando mi hermano ya está en el cielo? ¿Y si no se hubiese ahogado? Vos os habéis salvado. Ha sido un milagro, pero mi pobre hermano... Es verdad. Pero tal vez os conforte saber que después de quebrarse vuestro barco, me pareció ver cómo un joven se asía con fuerza a un viejo mástil que flotaba en el agua. ¡Que yo me haya salvado allí de esa esperanza! ¿Conocéis esta tierra? Nací y crecí a menos de 3 horas. ¿Quién la gobierna? El duque Orsino, tan noble por su carácter como por su título. Orsino, se lo oí mencionar a mi padre. Entonces era soltero. Y sigue siéndolo. Hace solo un mes que salí de aquí. Se rumoreaba que pretendía a la bella Olivia. ¿Quién es ella? Una joven virtuosa. El conde, su hermano, murió ahora hace 1 año. Dicen que por llevar luto ha renunciado al trato y la compañía de los hombres. Si pudiera entrar a su servicio, esperaría la ocasión propicia para revelar mi identidad. Eso sería muy difícil, porque no admite visitas, ni siquiera la del duque. Os ruego y he de agradeceros que ocultéis lo que soy y me ayudéis a disfrazarme. Entraré al servicio del duque. Me presentaré como un eunuco. No me resultará difícil puesto que sé cantar. Y lo haré tan bien que me considerará digno de su servicio.
El tiempo dirá y a él me encomiendo. Dos, acomodad vuestro silencio a mi ingenio. ¿Qué narices pretende mi sobrina tomándose así la muerte de su hermano? Yo digo que tanta pena es enemiga de la vida. Pues yo digo, mi señora doña Toba, que deberíais acostaros más temprano. A mi señora le desesperan vuestras visitas inoportunas. Pues hay que esperar, pues espera. Pues ella espera, meteros en cintura. ¿En cintura? ¿Pero habéis visto alguna vez una cintura tan apretada? Y estos pantalones tan ajustados, y esos zapatos, si hasta se puede beber en ellos. Tanto que inflar os está echando a perder. Ayer hablaba de ello con mi señora, y hablábamos también del tontaina este que trajiste la otra noche para que sea su pretendiente. Don Andrés Carapaida. El mismo. Pues está encopetado como el que más. ¿Y qué? Que gasta 3.000 ducados al año. Entonces, además de tonto, es un derrochador. ¿Pero qué dices? Se habla tres idiomas o más, palabra por palabra, y sin haber leído un libro. Vamos, que te ha tocado por una gracia natural. Pero además es un idiota natural y un natural huerguista. Pues yo digo que son una chumba y una gentuza lo que tal dicen. Eso dicen. Y también que los de parranda juntos todas las noches. Pero siempre bebemos la salud de mi sobrina y seguimos haciéndolo mientras hay un vacío en esta garganta y vino en Iliria. Los que no beben a la salud de mi sobrina hasta que todo le da vuelta como una peonza, esos son unos cobardes y unos canallas hablando en plata. ¡Mi señora doña Toba! ¿Cómo andamos? Don Andrés, cara lánguida. Dios os guarde, bella arpía. ¡Dios guarde a vos! Andrés, al grano, la doncella de mi sobrina. Mi señora grano, espero hacer conciencia de vos. ¡Conocimiento! ¡Oh! Disculpad, mi señora, conocimiento. Me llamo María, seca. Al grano, de frente, a camelarla. Y no es un poco pronto para camearla, y aquí. Ah, que tenéis un grano en la frente. A ver. ¡Con Dios, caballero! Y se va, no vuelve hija de su vainazo. ¡Ay, señora, cómo me la envainaré! ¡Envainadla por vuestro propios medios! Pero podréis tomarme de la vaina si es vuestro deseo. La imaginación es libre, pero antes daros una capita de aceite. ¿Por qué encanto es metáfora o símil? ¡Es grasa, señor, que estáis reseco! ¿Pero dónde está el buen vino? ¡Ah, ya lo pillo! ¿Me estáis llamando viejo? Pues el que pilla se marcha por la orilla. ¡Muy chistosa la broma! Las tengo a manos llenas y vos tenerlas quietas. Y agua que no os debe de... déjala correr. Mi querido señor don Andrés, vos necesitáis un buen aguardiente. Nunca os he visto tan subyugado. ¡Nunca en vuestra vida! En cuanto a lo ardiente, ¿os parece poco el sofoco? Dadme un buen clarete de la fresquera y se me quitan los calores en un santiamén. Yo soy de gustos sencillos. Claro. Si estuviera tan claro, no pretendería condesas, sino a las muchachas de mi pueblo, que las hay y muchas. En fin, que me vuelvo a casa. Pero por cuá, querido caballero. ¿Pero qué significa por cuá? Ir o no ir. Yo tenía que haber estudiado idiomas y no carrera de galgos. Yo quería ser artista. ¡Y lo soy! ¡Lo soy! ¡Claro! ¡Mirad vuestro cabello! ¡Nos parecen artísticos esos rizos! Son divinos, ¿verdad? ¡Y la vuelve loca! ¡A que sí! En mi tierra. Por eso me vuelvo a casa. Doña Toba, no puedo ver a vuestra sobrina. Y si la viera, ha puesto uno contra cuatro a que no me haría ni caso. El mismo duque la corteja. Y tampoco le recibe. No acepta que nadie le supere el dinero, edad o talento. Yo misma se lo he oído decir. Vamos, que donde hay fe, hay esperanza. Entonces me quedo otro mes. Soy un tipo raro, pero me lo paso de miedo en las fiestas, en los colgorios y viceversa. Vos soy un profesional. Como el que más. Y solo me ganan los buenos, de verdad, y los viejos, porque tienen más experiencia. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos ya de juerga? Vamos. Mira, justo. Si el duque continúa favoreciéndote así, querido Cesario, pronto llegará un buen ascenso. Te conoce de hace 3 días y ya eres como de la casa. ¿Tenéis miedo de su temperamento o de mi ineptitud? ¿Dónde está Cesario? Aquí, señor, a su servicio. Retiraos. Cesario, ya lo sabes todo sobre mí. Te he abierto el libro secreto de mi alma. Ahora, muchacho, puedes acercarte a ella y no permitas que te rechace. Aguanta frente a su puerta y dile que tus pies estarán ahí, enraizados hasta que te reciba. Lo haré, señor. Pero si, como dice, está sumida en su pena, no querrá recibirme. Olvida toda tu educación y toda tu cortesía, pero no vuelvas con las manos vacías. Si se supone que llego a verla, ¿qué podría decirle? Descúbrele entonces toda la pasión de mi amor. Asómbrala con el relato de mi fe verdadera. Pues tú, tan joven, sabrás ser más elocuente que cualquier frío mensajero. Creo que no, señor. Créelo, querido muchacho. Verdaderamente, nadie podría llamarte hombre. Tus labios son más suaves que los de Diana y su color más encendido. Tu voz es clara y aguda como la de una doncella.
perfecta para cantar las dulces estrofas que hablan de amor. Sí, yo sé que las estrellas trataron para ti ese camino. Si logras mi propósito, serás tan libre como tu señor y quedarás unido a su destino. Trataré de complaceros. Cortejaré a la dama. ¡Algo empresa! ¡Cortejar a su dama cuando lo único que deseo es ser su mujer! Una sabia, mejor una tonta ingeniosa que una ingeniosa tonta. ¡Dios os bendiga, señora! ¡Llevaos a la bufón! ¡Ya habéis oído! ¡Llevaos a la mamá! ¡Ay, basta, bufón! Te has quedado seca y me aburres. Me tienes alta. Además, eres cada día más tramposa. Y esos vallos padonas reparan con mi vida y buenos consejos. Si le dais de beber a un bufón seco, ya no estará seco. Decidle a un tramposo que no haga trampas y no las hará más si se enmienda. Y si no se enmienda, a que sastre le remiende, ya que todo remiendo es una enmienda. Salvo en el caso de la virtud, que no es lo mismo un vigor enmendado que una virtud enmendada. Si os gustó el silogismo, me alegro. Si no, no tengo arreglo. Que un cornudo es tan fiel a su desgracia como una virtuosa a su flor. Dijo la dama, llevaos al bufón. Y yo repito, llevaos solo dos. Señora, no he dicho que te lleven a ti. Craso error. Cúpulus non fecit monacum. ¿Qué viene a ser que mi cerebro no quiste bufonadas? Si me permitís, madona, os demostraré que vos sois la bufona. Si es que ser bufona es lo mismo que ser roca o tonta. ¿Y cómo? A la mayor celería, madonna. Vamos, pues. Bondadosa, madonna, porque estoy tan triste. Bondadosa, bufón, porque mi hermano ha muerto. Y su alma fue al infierno, madonna. Y su alma está en el cielo, bufón. Entonces, ¿por qué estáis tan tristes? El alma de vuestro hermano ya está en el cielo. ¡Vamos, llevaos a esa tonta o a esa loca! ¡Ay, qué te parece, Malvolio! ¡Hay propósito de enmienda! Veremos sus propósitos de enmienda cuando sea vapuleada por el rigor de la muerte.
pero la flaqueza que arruina a los sabios suele convenir a los locos. Pues que Dios os dé un poco de flaqueza para que mejore vuestro estupor. ¿Qué le contestas, Malvolio? Me fascina que vuestra señoría haya delectación en una rufiana tan falta de eficacia. Hace poco vi cómo le superaba uno de esos palurdos con piedras en lugar de centro. Miradle desvencijada. Si no le seguís el juego, si no le reís las gracias, no tiene nada que decir. Opino que las personas cuerdas que se divierten con estos locos solo pueden ser locos ellos mismos. ¡Ay! ¡Sufrí de egocentrismo crónico, mi querido Malvolio! ¡Al sincero! ¡Al grado! ¿No le parecen balas de cañón lo que no son sino tantos para cazar pajaritos? No puede ofender mi bufona atrevida aunque se lo proponga. ¿Cómo no ofende un hombre prudente? Aunque todo lo critique. Señora, en la puerta hay un joven que insiste en hablar con vos. Viene de parte de Orsino. No lo sé, señora, solo sé que es muy buen mozo. Hay alguien atendiéndole. La señora doña Toba, vuestra tía. Mi señora tía no. ¡Ve tú, Malvolio! Y si le ha enviado el duque, dile que estoy enferma o que no estoy en casa o lo que sea. Pero despídele. Ya has visto lo poco que gustan en mi casa tus viejos chistes. Y vos habéis hablado y lo habéis hecho con tanta pasión como si vuestro primogénito fuese un conejo. Que Dios ya se deshizo ese cráneo. Por ahí llega la parienta de la abierta Fontanela. ¿Quién está a la puerta, señora tía? ¿Un caballero? ¿Pero qué caballero? ¡Un caballero! ¡Maldito merengue es mi madre! ¡Cómo te va, borrachita! ¡Tan temprano y tan embriagada! ¡Claro no! ¡Que yo me he visto por los pies como la quemada! ¡Ay, la viene a puerta! ¿Quién es? ¡A mí! ¡Como si es el mismísimo diablo! ¡Te manda! ¡Oíme bien! ¡Ya veo! ¡De que ¡Dime, bufón! ¿A qué se parece una borracha? ¡Es un ahogado! ¡A un tonto y a un loco un sorbo de marro a tonta! ¡El segundo lo enloquece y el tercero lo ahoga! Pues me parece que mi tía está ya en el tercer escalón. ¡O sea, ahogada! ¡Anda, cuídala! ¡Eso no es un poco tonta! ¡Pero esta loca cuidará de esta tonta! ¡Señora! El caballero se empeña en hablar con vos. Le he dicho que dormíais. Responde que ya lo sabía. Y es por ello que necesita hablar con vos. Le he dicho que estáis indispuesta. Responde que tampoco sabía. Y es por ello que necesita veros. Así que, ¿qué podría decirle? Es un muro ante el impedimento. ¡Ay! Dile que no va a hablar conmigo. Dicho queda. Pero responde que se clavará cual obelisco o cual pata de banco hasta que lo recibáis. ¿Qué género de hombre es? Masculino. ¿Cuáles son sus formas? Informales. ¿Hablará con vos? ¿Queráis vos? ¿Su aspecto llega? No es tan mayor como para ser un hombre, ni tan joven como para ser un niño. Es como una vaina sin guisante. Como una manzana verde. Nada entre dos aguas. Muy apuesto. Pero muy mal dispuesto. Pues bueno, dile que pase. Sí. Oiremos una vez más los recados de Orsino. ¿Quién es la honorable señora de la casa? Hablad conmigo, yo responderé por ella. ¿Qué queréis? La más radiante, exquisita y de belleza incomparable. Os lo ruego, sois vos la señora de esta casa, pues no estoy dispuesto a desperdiciar una disertación, que además de estar escrita con gran elegancia, me ha costado mucho aprender. ¿Pero dónde sois, señor? Poco puedo deciros, salvo lo que he estudiado, y esa pregunta no está en mi papel. ¿Sois actor? No, pero podría decirse que no soy lo que represento. Y vos sois la señora de esta casa. A no ser que me usurpe a mí misma, no soy. Tenéis razón, pues, que a vos misma os usurpáis. Ya que lo que tenéis para ofrecer, preserváis con tanto celo. Así que seguiré con el panegírico y solo después llegaré al centro de la cuestión. Os eximo de alabanzas. Y al centro de la cuestión ya. Es que me ha costado mucho aprendérmelo y es tan poético. Entonces sonará artificial. Os ruego que os lo guardéis. Me han dicho que os habéis comportado de forma inconveniente a la puerta de mi casa. Y si os he dejado pasar así nomás por curiosidad que por interés. Si vais a desvariar... ¡Ay, ya podéis marcharos! Si tenéis juicio, sed breve.
Según mi calendario, no estoy de humor para florituras. ¿Izáis velas, señor? Ahí está la puerta. No, señora de la bayeta. Me quedaré encubierta un rato más. Podríais calmar a la doncella, a no ser que su calendario coincida con el vuestro. También podríais escuchar y no matar al mensajero. Sin duda el mensaje será ilegible, pues cuenta con un prólogo tan retórico. ¿Hablar? Solo os concierne a vos, no es una declaración de guerra. Llevo la rama de olivo en el pico. La sustancia de mi alegato es la paz. Pero habéis empezado con brusquedad. ¿Quién sois? ¿Y qué pretendéis? He sido tan brusco como me enseñó a serlo vuestro recibimiento. ¿Quién soy y qué pretendo? Son materias tan secretas como lo es la virginidad. Sagradas para el oído propicio, blasfemas para todos los demás. Dejadnos a solas. Ahora podré escuchar la palabra divina. Dulcísima señora. Uy, vaya una doctrina reconfortante. ¿Dónde está vuestro texto? En el interior de Orsino. ¿En qué capítulo? En el primer capítulo de su corazón. ¡Ya lo he leído! Lleno de herejías. ¿Algo más que añadir? Estimada señora, permitid que os vea la cara. ¡Ay! Incluye el encargo de vuestro amo que comerciéis con mi cara. Me parece que estáis improvisando más allá de vuestro papel. Pero descorreré la cortina para que podáis ver bien la talla. Miradla, señor. A día de hoy no está bien esculpida. Es un prodigio del diseño divino. Hecha de un material que resiste vientos y mareas. Solo la dulce y experta mano de la naturaleza podría mezclar con tal armonía el carmín y la nieve. Y así sois la más cruel de las mujeres vivas, pues seríais capaz de llevaros toda esta belleza a la tumba sin dejar una copia al mundo. Señor, no soy tan inclemente. Redactaré varios catálogos, pues se me entregará al mundo a testimonio de mi belleza. Cada parte y cada detalle estarán con su correspondiente etiqueta inventariados en mi testamento. Así, por ejemplo, artículo número 1, los labios, bastante rojos. Número 2, dos ojos grises con sus correspondientes párpados. Un cuello, un mentón, etcétera. ¡Y os han mandado para tasarme! Ya veo cómo sois, demasiado orgullosa. Pero si fuerais el diablo, seríais bella. Mi amo y señor os ama, y un amor así debería estar recompensado. ¿Cómo me ama? Con adoración, con abundantes lágrimas, con gemidos de atronador amor, con abrasadores suspiros. Vuestro señor conoce mi voluntad, no puedo amarle. Le creo virtuoso, aprecio su nobleza, su estupenda posición, su juventud pura y sin tacha, su buena fama. Sé que es franco, instruido y valiente, que es un hombre apuesto, de formas estilizadas y armoniosas, pero aún así no puedo amarle. Hace mucho tiempo que debía asumir esta respuesta. Si os amara con ese fuego, con tal agonía, no hallaría sentido en vuestro desprecio. Simplemente no podría entenderlo. ¿Y qué haríais? Haría un cobertizo de sauce a vuestra puerta y desde allí reclamaría mi alma, pues ya vive en esta casa. Escribiría versos al amor desdeñado y los cantaría bien alto en la cerrada noche. Santificado sería vuestro nombre por el eco de los montes. Y la indiscreta ninfa de los vientos gritaría: ¡Olvida! No hallaríais descanso atrapada entre el cielo y la tierra hasta que os apiadaseis de mí. Mucho conseguiríais. ¿Cuál es vuestro origen? Está por encima de mi fortuna. Por muy buena que sea mi posición, soy noble. Volved con vuestro señor, no puedo amarle. Y que no mande a nadie más. A no ser que volvierais vos para decirme cómo se lo ha tomado. Vaya bien, tomad. No soy un recadero, guardad vuestra propina. Es mi señor, no yo, quien merece recompensa. Que el amor vuelva de piedra al corazón de aquel a quien améis y que vuestro fervor encuentre el mismo desprecio que mi señor recibe de vos. Adiós, bella, cruel. Soy noble. ¡Por descontado! Tu lengua, tu rostro, cada una de las partes de tu cuerpo, tus pensamientos y tus actos confirman tu señorío. No tan deprisa. Poco a poco. Solo con que el criado fuera el amo, ¿y ahora qué? Entonces puede una contagiarse tan rápidamente. Me parece que ya siento esa juvenil perfección y esos espíritus sutiles penetrando en mis ojos. Entonces, que así sea. ¡Malvolio! ¡Señora! ¡Corre tras ese arrogante mensajero! ¡Se ha empeñado en dejar este anillo, lo quiera yo o no! Repítele que no lo quiero. Y dile que si quiere volver mañana, yo le daré más noticias. ¿Vamos, Malvolio? ¡Qué prisa! ¡Ay, solo sé que no sé lo que hago! Y me asusta admitir que este bálsamo para los ojos es de un exceso letal para mi juicio.
destino. Ejerce tu poder, pues no somos tus dueños. Lo que tú decidas, así sea. No os quedaréis un poco más. Tampoco queréis que vaya con vos. No, te lo ruego. La luz de mi estrella es oscura. Temo que mi triste destino tal vez pueda trastornar el tuyo. Por eso te he rogado que me abandones, para que puedas soportar mi desgracia en soledad. Mal recompensaría tu amor si la compartieras conmigo. Decidme por lo menos a dónde pensáis ir. No, es mejor así. He decidido bajar a mi capricho, pero sé que eres discreta, y como le exiges que te revele lo que deseo callar, así me obligas a que te lo cuente. Me llamo Sebastián. Mi padre fue Sebastián de Mesalia, de quien supongo habréis oído hablar. Al morir, quedamos mi hermana y yo nacidos al mismo tiempo. Y de haber sido los cielos generosos, así habríamos muerto. Pero tú cambiaste ese destino, porque una hora antes de que me rescataras, mi hermana ya se había ahogado. Los que decían que en todo nos parecíamos la consideraban muy bella. Y aunque no sea quien para opinar al respecto, puedo afirmar, sin lugar a dudas, que su alma era tan hermosa que hasta los más envidiosos así lo reconocían. Mi hermana se ahogó en aguas salobres. Creo que con las mismas ya ahogaré su recuerdo. Señor, perdonad este pobre recibimiento. Antonio, solo puedo agradecerte que has compartido mis penas. Si no queréis matarme de amor, permitidme que sea vuestra criada. Si no quieres deshacer lo que has hecho, matar a quien salvaste, renuncia a ese deseo. Otra vez adiós. Pongo rumbo a la corte de Orsino. Adiós. Que los dioses bondadosos te acompañen. Si no tuviera tantos enemigos en la corte de Orsino, pronto nos veríamos allí. Pero te adoro de tal manera que cualquier peligro me ha de parecer divertido. ¿Eres tú? ¿Qué has estado aquí un rato con la condesa Olivia? Yo soy. Por amor tengo el alma herida. Quiero devolveros este anillo, señor. Podríais haberme ahorrado el esfuerzo si os lo hubieseis llevado vos mismo. Y algo más. Dice que no os toméis la molestia de volver con sus misivas, a menos que sea para traer noticia de la reacción del duque. Dicho queda. Si merece la pena que os agachéis a recogerlo, aquí lo tenéis. Bien a la vista. Si no, que se lo quede quien lo encuentre. Yo no le he dado este anillo. Entonces, ¿qué pretende? No quiera la fortuna que le haya fascinado mi presencia. Me miraba con deseo, eso desde luego. Tanto que sus ojos traicionaban su lengua, pues hablaba a trompicones. ¡Trastornada! Se ha enamorado de mí. Estoy segura. Entonces yo soy su hombre. Si es así, y así es, pobre mujer, más le valiera enamorarse de un sueño. ¡Ay, disfraz! Ahora me doy cuenta de que tu arte es perverso y de él se vale el diablo. Qué fácil le resulta a un guapo, mentiroso, estampar su retrato en el tierno corazón de las mujeres. Es nuestra debilidad. No somos nosotras que, tal y como nos hacen, así nos comportamos. ¿Y ahora qué? Mi señor la adora. Yo, pobre espejismo, de él estoy prendada. Y ella, confundida, se enamora de mí. ¿Qué pasará? Como hombre, poca esperanza tengo de que Orsino me ame.
mujer. ¡Qué mala suerte! ¡Cuán sin provecho son los suspiros de Olivia! ¡Tiempo! ¡No te detengas! ¡Soluciona este enredo! ¡Que el nudo está apretado y yo sola no puedo! ¡Mi querido señor Andrés! Ya sabéis que quien se acuesta después de medianoche es un gran madrugador. ¿Qué voy a saber? Acostarse tarde es... ¡Acostarse tarde, vaya! ¡Mi abuela mayor! Trasnochar es acostarse a medianoche, por arriba o por abajo. Ahora bien, si te levantas a las 4 de la madrugada, te levantas muy temprano. ¡Ergo! Si te acuestas a las 4 de la madrugada, te acuestas muy temprano. Esto es materia gris, amigo mío. Se pone, se compone y se recompone. ¿Y cómo se recompone la mano? ¡Comiendo! ¡Pues a comer ya, bebé, todo el mundo! ¡María! ¡Otra botella de vino! ¡Otra! ¡Ale! ¡La bufona! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Qué tremido! ¿Y no ha ido? Sin tremendo cartón. ¡Ahora que estamos los tres! ¿Podemos cantar un canto? Bueno, menudo mozarrón tiene esta mentecata. Yo entono con grandes dificultades porque estoy un poco atenorado y me sale voz de gaita. Así que daría lo que fuera por tener una voz contestante y pongo la voz. Señor mío, vuestra ignominia me ha tosido y me ha anudado. Y el que no la da se ahoga. Y miraditas, que dijo aquel. No por mucho madrugar. Venga, man, qué cosa, cántate. Ofrezco 6 peniques. Y yo ofrezco 6 peniques y medio. Que cuando pujo, empujo. Entonces entono lírico piano. Una de mozo. Sí, una de floritura. Vámonos. Sí, sí. Vámonos. ¡Ay! Que no hemos estado acertados. ¡Ojo verde! ¡Ojo verde! ¡Ojo verde! ¡Ojo verde! ¡Ojo verde! ¡Ojo verde! ¡Vale! 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 ¡Qué ritmo tan pegadizo! ¡Muy pegajoso, mi señor! ¡Usted como la melaza! ¡Me puro escuchar azúcar! ¡Se me está haciendo la boca! ¡Dame otra botella de vino! ¡Bien! Bailamos una chunta chunta. ¡Vamos! ¡Espérate! ¡Ole! ¡Ole! ¡Chinchamos a ese murciélago santurrón! ¡Oh, gustaría! ¡Sí, vamos a chingarle! ¡Que yo le soy de chingar! ¡Soy una fiera! ¡Adora! ¡Adora! ¡Cantemos esa de... ¡Oh, oh! Ya sé que estás acostada con los pies a lo caliente y yo estoy en tu ventana pegando diente con diente. ¡Ale! Por esta calle me voy, por la otra me doy la vuelta. La que quiera ser mi novia, que deje la puerta abierta. ¡Ale! ¿Pero qué pasa aquí si la señora no ha despertado ya Malvolio para que os ponga a todos de patitas en la calle? No te preocupes, que ya le despertamos nosotros. ¡Un, dos, tres! Por esta calle me voy, por la otra me doy la vuelta. Que venga mi sobrino, que venga Malvolio. ¡Que venga el paro de San Roque! Que no soy acaso de su sangre. ¡Soy o no soy! Sí, está un poco puesta, que cuando estamos puestos no hay quien nos tosa, amiga mía. Ella es más intelectual que yo, me tiro más a los balcones. Acabas cantando como a todos, ciervo, a todos, ciervo. Respeto. Anda que te vengo. Señora, ¿dónde estoy?
señora me pide que os comunique que aunque sois su pariente, no tiene por qué compartir vuestro inmoral comportamiento. Si podéis corregir vuestras fechorías, seréis bienvenidos en esta casa. De no ser así, si os insta a abandonarla a la mayor brevedad. ¡Adiós! ¡Con el corazón! ¡Esto es el colmo! ¿Pero tú qué te has creído? ¿Tú que no eres más que un simple criado? ¿Te crees que porque tú seas un soberano reprimido? Nosotros vamos a quedarnos sin colmillo y sin verdad. Por favor. Este tipo es capaz de prohibir un buen jugador. ¡De eso nada! ¡Viva la guindilla! ¡Viva! ¡Viva la calceña y el pimentón! ¡Viva! Y vos, señor Don Pingüino, que aflojaron la pajarita. ¡Tenéis que apretando la nuez! ¡Otra de ahí, no! ¡Otra! Querida María, si estimarais lo que valen las atenciones de mi ama, nunca probaríais este bárbaro comportamiento. Pero ella va a enterarse, no es que para menor duda. ¡Make it Andule! ¡Mojigato! ¡Adiós! ¡Ahí será renegado! Sí. Oye, tened cuidado esta noche, la visita del joven mensajero. Mi señora está muy alterada. En cuanto a mi chico Malvolio, dejadmelo a mí. Vamos a reírnos de él hasta perder el sentido. Y si no lo consigo, podéis darme pan y llamarme tonta. ¡Ganá una pizza! Es un beato del demonio, un pomposo engreído. Un ignorante que se aprende expresiones rimbombantes para pasar por lo que no es. Un marido hecho tan pagano de sí mismo que se piensa que todo el que le mira ha de adorarle a la puerta. Y ese defecto suyo será la clave de mi venganza. Dejaré a su paso misteriosas cartas de amor. En ellas se verá retratado por el color de su cabello, por sus andares, por la expresión de sus ojos. En fin, he de poner hasta el último de sus lunares. Y digo perfectamente la letra de mi señora. A veces ni nosotras distinguimos la una de la otra. Entonces se pensará que la carta es de mi sobrina. ¡Claro! ¡Y que está enamorada de él! ¡Vamos! 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 Y por esta noche todos a la cama y soñar con el entrenador. ¡Adiós, puentecitea! ¡Abajo de la vida! ¡Buena yegua! En cierta ocasión a mí también me adoraron. Ahora, don Andrés, tenéis que pedir que os manden más dinero. Pues si no consigo a vuestra sobrina, voy a meterme en un tremendo lío. ¡Uy! Ahora que lo pienso. ¿No os parece un poco temprano para ir a la cama? ¡Ole! ¡Por matar, matando, matando! ¡Hablas con elocuencia! Por mi vida, que a pesar de ser tan joven, tu mirada ya se habrá detenido en algún objeto de mi amor. ¿No es así, muchacho? Un poco, si me lo permitís. ¿Y cómo es? Como vos. ¿Cuántos años tiene? Los vuestros, más o menos, mi señor. Demasiados años para ti. La mujer debe amar a un hombre algo mayor para obtener el fin del corazón de su esposo. Pues, muchacho, por mucho que sepamos, nuestro amor es más caprichoso y frívolo, más ansioso y voluble, más presto en acabarse que el de cualquier mujer. Así lo creo. Entonces, busca un amor más joven o ese cariño no podrá resistir tu naturaleza, porque las mujeres son como las rosas. Una vez abierta su flor, pronto marchita. Así son ellas. Lástima que así sean. Mueren cuando alcanzan la perfección. Vamos, cantad la canción de anoche. Escucha bien, Cesario, eres sincera. Trata de la inocencia del amor de otros tiempos. ¿Preparado, señor? Sí, sí, cantad, os lo ruego. Entonces pagaré vuestro placer. Muy bien decís, señor, que el placer siempre se paga, más tarde o más temprano. Ahora me permita dejaros partir. Que el dios de la melancolía os proteja y que el sastre os haga un traje de tafetán tornasolado. Pues vuestra alma, señora, atesora los matices cambiantes de lo parecido.
Los hombres tan porfiados como vos, cuando se echan a la mar, pretenden conquistar todas las tierras que quieren visitar. Y esa, señor, es la mejor manera de viajar a ninguna parte. Cesario, acércate de nuevo a mi cruel soberana. Dile que mi amor, el más noble del mundo, no sabe de las miserias de esta tierra. Dile que todos los regalos que la fortuna me dio son para mí tan mudables como la misma fortuna, pues solo atrae mi alma el milagro de ese divino diamante que la naturaleza le ha otorgado. Pero si no puede amaros, señor... No acepto esa respuesta. Tendréis que aceptarla. Digamos que hay una dama. Tal vez la haya cuyo corazón sufre por vuestro amor tanto como vos sufrís por Olivia. Vos no podéis amarla. Vos se lo decís. No tendría que aceptar vuestra respuesta. El corazón de ninguna mujer podría soportar el latido de una pasión tan devastadora como la que golpea mi pecho. El corazón de ninguna mujer es tan grande como para soportar tanto. Son incapaces, pues su amor es solo un apetito. No nace de las entrañas, sino del paladar. Sin embargo, el mío es insaciable, como el mar que todo lo devora. No podéis comparar el amor de ninguna mujer con el que yo siento por Olivia. Pero yo sé... ¿Por qué sabes? Sé demasiado bien cuánto puede amar una mujer. Pues su amor es tan sincero como el nuestro. Mi padre tuvo una hija que se enamoró de un hombre. Como tal vez yo, si fuera mujer, podría amaros a vos. ¿Y qué fue de ella? No fue nada. Nunca le confesó su amor. Mantuvo el secreto que, como un gusano, fue alimentándose de sus frescas mejillas. Se obsesionó y con su pálida y cetrina melancolía parecía una estatua sonriendo al dolor. Y eso no es amor. Los hombres hablamos más, prometemos más, pero en realidad mostramos más que sentimos. Nuestras palabras son muy grandes, nuestro amor muy pequeño. ¿Y tu hermana murió de amor? Yo soy todas las hijas de mi padre y todos mis hermanos. Aunque ahora no sé. Señor, ¿queréis que vaya a ver a la dama? Sí, 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 ya te he dicho que sí, deprisa. Decidle que mi amor no cede ni acepta la derrota. No relaméis solo de pensar en ese borrego bastante haciendo el ridículo. Mirad, mirad cómo me chupo las pezuñas. Y por su culpa la señora ya no ríe mis gracias como solía. Es una mala influencia. Y un café. Pero ya veréis cómo volveremos de fiesta y a contar chistes. Y cómo nos reiremos sus mismísimas narices hasta que se le caiga la cara de vergüenza. ¿Y vos, don Andrés, no decís nada? Yo digo que el que no llora no mama y que de puente a puente se nos lleva la corriente. A ver, ya que llega la sabia vigorilla, ¿cómo te va a ver la mía cultivada? Vamos, a esconderse, que ya llega Malvolio. No lleva media hora al sol haciendo reverencias a su propia sombra. Estoy segura de que esta carta le va a subir a las nubes. No le perdamos ojo, aquí dejó el queso y aquí llega el ratón. María me dijo en cierta ocasión que Olivia me apreciaba. Bueno, yo mismo la he oído decir que si se enamorara hablaría de un hombre, de mis prendas. Y no es menos cierto que me trata con más respeto que cualquiera de sus pretendientes. Así que, ¿qué puedo decir? ¡Se abre sus ojos! ¡Le partimos la cara! ¡Se echó el conde Malvolio! Hay precedentes. Damas hay casadas con sus secretarios, por supuesto que sí. Pam, 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 pam. 3 meses de casados. Yo, sentado en mi butaca de señor, me incorporo lentamente. Olivia está en el lecho con mi batido de terciopelo brocado. Ahora, llamo a la servidumbre. Les miro uno a uno con señorial desdén para dejar bien claro que yo estoy en mi sitio y ellos en el suyo. Entonces, llamo a tía Toba. ¡Yo me diría! ¡Toba! Le digo, mientras le ofrezco mi mano y le alzo del suelo, solo condescendiente. ¡Por Dios, mujer, que le mato! ¡Le mato!
Querida tía, la suerte me entregó a vuestra sobrina. Y ahora me siento con el derecho de decir... ¡Que se acabaron para vos, las borracheras! Y me dejéis de perder el tiempo con ese idiota. ¡Ese soy yo! ¡Ese, don Andrés! ¿Lo veis? ¿Y esto? ¿Qué hace aquí? Ahora come, negra rata. ¡Sí, es la letra de mi señora! Es su fe. Su O. Su Ñ. Las T's de mi señora las tiene tan grandes. Son suyas, no hay duda. Inconfundibles. A mi desconocido amado tomad con mis mejores deseos. Son sus mismísimas palabras. Y el sello en el lacre con la efigie de Madonna Lucrecia. ¿Esta es mi ama? ¿A quién escribe? Ahora está cogido por los pelos. Sí. Júpiter sabe que amo, pero ¿a quién? No os mováis labios, nadie lo sabrá. Nadie lo sabrá. ¿Y qué más? La rima es muy mala. ¡Esta bañita que nos da! Nadie lo sabrá. ¡Uy, si fueras tú, Malvorio! Puedo mandar sobre aquel a quien amo, pero el silencio, la daga de Lucrecia hiere mi corazón que ya no sangra. M, L, V, L, tuya es mi vida. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Y no lo ve! Puedo mandar sobre aquel a quien amo. ¿Puede mandarme? ¡Claro! ¡Como que yo la sirvo y ella es mi señora! ¡Eso lo entiende cualquiera, aquí no hay duda! ¿Y al final? Vamos a ver qué significan estas letras. M, L, V, L, M, ¡es de Marmolio! ¡Ay! Pero después tendría que haber una A, no una L. ¡Se lo has puesto difícil! ¡Es que leí con el ojo del culo! Luego nada se le sale. ¡Pero sí! ¡Con un poco de imaginación soy yo! ¡Pues todas estas letras las tengo yo en mi nombre, Marmolio! Señor, a buen entendedor. Y sigue en prosa. Si esto cae en tus manos, piensa. Mi estrella es superior, pero que no te asuste la grandeza. Unos nacen con ella, otros la consiguen y a otros se les cae encima. El destino se te abre de brazos. Cógelo un cuerpo y alma y prepárate para lo que viene. Muda esa piel y ponte una nueva. Enfréntate a mi tía y ponte antipático con los criados. Habla solo de política y vuélvete original. Son consejos de la que suspira por ti. ¡Ah! Acuérdate de la que admiró tus pantalones amarillos y tus ligas cruzadas. Y tenlo presente. Si quieres algo, a por ello. Si no, te seguiré viendo como un criado más, indigno de tocar la fortuna con los dedos. ¡Ah! Adiós, la que se cambiaría por ti, de infeliz afortunada. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Soy el hombre que buscabas tú. Soy el hombre que prefieres tú. No más pretendientes tú. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Soy el hombre que buscabas tú. Soy el hombre que prefieres tú. No más pretendientes tú. Como seña a las prendas adecuadas, los pantalones amarillos con ligas cruzadas. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Soy el hombre que buscabas tú. Soy el hombre que prefieres tú. Nada más pretendientes tú. Me elegiste tú con tu carta tú. Soy el hombre que buscabas tú.
señor, vivo pegada a la iglesia. ¡Ay, que fueras un cura! En absoluto, señor. Vivo pegada a la iglesia porque vivo en mi casa. Y mi casa está pegada a la iglesia. Entonces, ¿vive el rey pegado al mendigo y viceversa solo porque el mendigo está pidiendo a la puerta del palacio? ¿O bien puede estar un piano pegado a una iglesia porque una bufona vive pegada a un piano? Cierto, señor. Las palabras son guantes para el que sabe usarlas. Es fácil darles la vuelta. Muy cierto. Los que saben jugar con las palabras pronto las pervierten. Ojalá mi hermana no tuviera nombre. ¿Por qué? Porque su nombre es una palabra. Así que jugar con su nombre podría pervertirla. Porque las palabras son traidoras desde que las contrataron por su contrato. ¿Por qué? No puedo explicaroslo, señor. Necesitaría palabras. Y las palabras son traidoras. Parece que eres una tipa amable. ¿Nada te preocupa? Yo no diría tanto. Hay algo que me preocupa, pero no sois vos. Así que si yo no me preocupo por nada, tal vez eso os convierta en nada. Tú no eres la bufona de la señora Olivia. Claro que no. Yo no soy de ella porque ella no me tiene. Ya tendrá a su bufón cuando se case. Porque los bufones son a los maridos como los arenques a las sardinas. Esto es, más burgos. No, señor, yo no soy su bufona. Soy su corruptora de palabras. Te he visto en casa de Orsino. Las bufonadas recorren la tierra como los rayos del sol brillan por doquier. Sintiéndolo mucho, esta bufona va a pasar tanto tiempo con tu amo como con mi ama. También me parecía ver por allí a vuestra sapiencia. No, si vas a meterte conmigo se acabó. Toma, adiós. Que en el próximo reparto de barbas, Júpiter os mande una. Gracias, me muero por una barba, pero no por verla en mi cara. Está dentro la señora. Si juntáramos dos de estas, se reproducirían. Si las pusiéramos muy juntas, se llevarán bien. En ese caso, señor, sabed que soy una gran celestina. A eso lo llamo yo mendigar con gracia. Tampoco tiene tanta gracia mendigar a un mendigo. Sí, la señora está en casa. Y yo podría decirle de dónde venís. ¿Quién sois y qué queréis? Esto se me escapa. También podría decir que me supera, pero ella podría entender que no lo ignoro. Y si me permitís, prefiero no saberlo. ¡Salud, caballero! Con vos, señora. ¿Qui es vous, monsieur? Je suis votre servite. ¿Queréis penetrar en la casa? Mi sobrina está ansiosa, si queréis trato con ella. Estoy obligado, quiero decir que ese es el propósito de mi venida. Pues abre vuestras piernas, a menearte. No probaré mis piernas hasta que vos no digáis qué queréis decir. Quiero decir que paséis, que entréis. Y yo respondo entrando y pasando. Pero vaya, parece que se nos han adelantado. Mi sublime y admirable señora, que el cielo derrame aromas sobre vos. ¡Que el cielo derrame aromas sobre vos! ¡Eso es bonito! Mi mensaje no tiene voz, sino para vuestro oído condescendiente y prolífico. ¿Condescendiente y prolífico? Yo lo apunto por si acaso. ¡Dejadme con mi audiencia! ¡Dadme vuestra mano, señor! Con el más obediente respeto. ¿Cómo os llamáis? Cesario es el nombre de vuestro humilde criado. El mundo ya no es tan divertido desde que las insignificantes mentiras se hacen pasar por cumplidos. Vos sois el criado del duque Orsino. Pero él es vuestro, y lo que es suyo, por fuerza, pertenece también. Pero mis pensamientos no le pertenecen. Yo vengo a alentar en vos sus nobles pensamientos. Ay, no, por favor. Pues yo os pedí que no volvierais a nombrarle. Pero para cualquier otra cosa que queráis pedirme, prefiero oír vuestra voz a escuchar las músicas celestiales. Señora. Disculpad, os lo ruego. Os envié un anillo como reclamo después de que me lanzarais vuestro hechizo. Así engañé a mi criado, a mí misma, mas creo que no a vos. Me enfrento ahora a vuestro juicio severo. ¿Qué habéis pensado? ¿Ya despreciáis mi honor? Ha sido agredido con todas las ofensas con las que es capaz un corazón cruel. Ya he dicho demasiado a alguien que, como vos, lo entiende todo. Ahora mi corazón está tras un velo, y no dentro de mi pecho. ¡Hablad! Os compadezco. Así empieza el amor. No, porque también compadecemos al enemigo. Entonces es el momento de volver a sonreír. Con qué facilidad el pobre se vuelve orgulloso. Pero si hemos de ser la presa, mejor del león y no del lobo. El reloj me regaña por perder el tiempo. Tranquilo, muchacho. No seréis para mí. Partid, llevado por el viento. Pues que el viento me lleve y que la armonía y el coraje os acompañen. No, esperad.
Os lo ruego, decidme qué pensáis de mí. ¿Qué pensáis que no soy lo que soy? Eso pienso de vos, pienso lo mismo. ¿Pensáis correctamente? Pues no soy lo que soy. Ojalá fuerais lo que yo deseo. Sería entonces mejor de lo que soy, ojalá, que ahora solo soy vuestro bufón. ¡Cesario! Por las rosas de la primavera, por el honor, por la virtud, por la verdad. A pesar del orgullo, os amo tanto que no hay ingenio o juicio que pueda ocultaros mi pasión. No me digáis que porque yo no os cortejo, vos no tenéis razones para hacerlo. ¡Dad vuestras razones! Si amor ganado es bueno, mejor podría ser el ofrecido. Juro por mi inocencia y juventud que solo tengo un pecho, corazón y verdad, y que no son ni serán para ninguna mujer excepto para mí. Adiós, señora. Jamás volveré a llorar por vos ajenas lágrimas. ¡No, esperad! ¡Os lo ruego! Mi alma os seguiría hasta el infierno. Extraña que cuando lo cuento, lo tuelo sumergido al fondo de mi pensamiento, que baila conmigo hasta hacerme dormir. En sueños te veo, con una herida abierta inmune del paso del tiempo. Estoy casi desnuda y temo que si me convenzo, vaya a perseguir. Salir. El propio argumento, quizá. No sea tan tarde, ya pueda salvarte de la tempestad. Por ti a cucharadas me tomo los restos que puedan quedar. Estoy fatal. Ya, por no tener razón. Una, me he dado cuenta
consta de que vuestra sobrina es mucho más simpática con ese criado del duque que conmigo. Yo lo he visto con estos ojos. Y ella vio, con sus ojos de ella. Como yo os estoy viendo ahora vos. Pues esa es la prima de cuán enamorada está de vos. ¡Anda ya! ¡Me tomáis por un lelo! ¿Queréis pruebas justificadas, ratificadas, razonadas? ¡Las quiero! ¡Y me basta con que sean fáciles de creer! Si ella parecía tan simpática con ese muchachito delante de vos, era para provocar vuestros celos, hombre. Para que despierte el valor dormido que lleváis dentro. Para prenderos fuego en el corazón y azufre en el hígado. Tendríais que haberos acercado. Y con una frase ingeniosa, una de esas modernas que se os dan también, habíais callado la boca a ese criadito. Eso es lo que se esperaba de vos y se os escapó de las manos. Sin duda, habéis perdido el favor de la señora, a no ser que emprendáis una acción notable y valerosa. ¡Que sea valerosa! Pues notable calificación difícil de alcanzar para un hombre de mis talentos. Entonces que el valor reparta suerte. Tratad a Lucha un duelo y convertirle en un colador. Mi sobrina tomará buena cuenta de ello, pues no hay alcahueta que rinda una mujer como la fama ni un valiente. No. ¿Quién será mi padrino? Escribirle con estilo castrés. Sí. Manum militari. Bueno. Breve pero firme. Aquí no hace falta la inteligencia, sino la elocuencia de la retórica. Tú te hazle dos veces, que suele funcionar y sobre todo llena la hoja de calumnias. Venga, vámonos por ahí. Este os va a salir caro, doña Toba. Yo sí le voy a salir cara. 2000 lleva gastado ya. Y más vale que se tire ese problema que sea su madrina. Todo esto es muy cansado. Cógale la carta, provocate al muchacho. Pero esos dos no se pelean ni que les empuje una recua de bueyes. Coge ya de nombre, ábrelo en canal y no tiene ni para hacer una morcilla. Y el otro es tan dulce como una sopa de leche. ¡Y hablando de dulzura! Vengo mareada de la risa. El memo de Malvolio se nos ha vuelto un hereje porque nadie que tenga una pizca de fe podría llegar a creer semejantes disparates. Se ha puesto los pantalones amarillos. Y las ligas cruzadas. Y hace daño a la vista. Pero con todo y con eso yo le he seguido los pasos. Para no perder ripio, relee la carta en voz alta, punto por punto, sin saltarse una coma. Cambia el tono de voz, ¿eh? Pero a todo obedece, ¡a todo! De tanto sonreír le va a dar un parálisis. Estoy deseando que se encuentre con la señora. De esta le despide seguro. De eso me encargo yo. ¡Victoria sin peligro! ¡Triunfo sin gloria! ¡Basta! No te reprendo más. Me resulta imposible abandonar. Mi deseo es agudo, como aguijón de acero. Me obliga a seguiros. No solo por la necesidad de veros. Razón suficiente como para emprender el más largo viaje. Sino por el miedo de lo que os pueda ocurrir en esta tierra de España, sin amigos y guía. ¿Qué puedo responder? Gracias y más gracias. A menudo las buenas acciones quedan sin recompensa. Ojalá mi hacienda fuera tan grande como mi deuda. Entonces te trataría con justicia. ¿Qué haremos pues? Volvamos a la posada. No me siento cansado y falta mucho para que llegue la noche. Déjame admirar las bellezas de esta tierra. Perdona, pero es arriesgado para mí recorrer estos caminos a la luz del día. En cierta ocasión combatí con Orsino y si me apresan será grande el castigo. ¿Mataste a muchos hombres? A otros pude rescatar de las aguas. Escóndete entonces. No me queda otro remedio. Pero, toma, es todo mi dinero. Nos encontraremos en la posada cuando ya estéis cansados de admirar las bellezas de esta tierra. ¿Y por qué me lo das? Porque tal vez podáis necesitarlo y vos nada tenéis. Lo llevaré, puesto que así me lo ofreces. No tardaré una hora. Allí os espero. ¿Dónde está Malvolio? ¡Tan sensato y prudente! ¡El criado que me conviene en este estado! ¡Malvolio! ¿Estas ligas cruzadas interrumpen la circulación de la sangre? ¡Pero no me importa si es a complot de alguna! Como dice el refrán, sarna con gusto no pica. ¿Pero qué te pasa? ¿Te encuentras bien? No estoy tan ocre de cara como amarillo de piernas. La letra llegó a mis manos. Cada petición será cumplida. Me parece que he reconocido la letra redondilla. Necesitas ir a la cama, Malvolio. ¿A la cama? ¿Tan pronto? Miradme, vestidme despacio, que tengo prisa. ¿Vestirte? Acuérdate de la que admiró. Tus pantalones amarillos y tus ligas cruzadas. Ya veo tus pantalones amarillos y esas ligas cruzadas, pero dime, ¿qué te hace tanta gracia?
¡Mi estrella es superior! ¡Que no te asuste la grandeza! ¡Eso tiene mucha gracia, mucha gracia! ¡Dime algo, Malvolio! ¡Qué malas no hacen con ella! ¡Otros la consiguen y a otros se les cae encima! ¡Cómo te va el sol en la cabeza! ¡Señora, el joven ha vuelto! ¡María, mira! ¡Ocúpate de este buen hombre y dile a mi tía que personalmente se ocupe de cuidarlo! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Vais a saber quién soy yo! ¡Su tía, personalmente para cuidarme! ¡Sí! ¡Todo encaja! Y me la envía con intención para que yo pueda mostrar mi desprecio. ¡No! ¡Más pretendientes no! ¡No! ¡No! Y como dice la carta, enfrente de mi tía y ponte antipático con los criados. ¡Me está diciendo cómo deben comportarse los señores! Habla solo de política y vuelve de original. El ceño fruncido, el gesto de superioridad, la retórica pensativa. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo tengo en el bote! ¡Esto es obra de los dioses! Y se lo compensaré como merece. ¿Y lo que ha dicho ahora antes de marcharse? ¡Encárgate de este buen hombre! ¡No, Malvolio, no! Ya no me trata como a su criado, sino como a un hombre bueno, ¡sí! ¡Bueno para ella! Todo encaja, ni la más mínima duda, ni obstáculos, ni equívocos. Nada que se oponga a mis aspiraciones. Nada. Ya lo habéis oído, la señora ordena que le tratéis con cuidado. ¡Claro! ¡Le trataremos con dulzura! A ver, Malvolio, no hagas caso al diablo, que es el enemigo de la humanidad. ¿Qué decís? ¡Uy, cómo se pone cuando lo hablan del diablo! ¡Está embrujado! ¡Vosotros sí queréis el infierno, panda de inútiles! Yo no pertenezco a vuestra clase y muy pronto tendréis noticias mías. ¡Enterradle! Mi sobrina ya piensa que está loco, así que ya es tarde para paños calientes. Jugando bien, amigo mío. Nunca se pierde. Este es el desafío. Hoy está lleno de sal y vinagre. ¿Era niño? Sí, tiene cara de niño, pero alta así del suelo y he querido asustarle. Joven, seáis quien seáis, sois muy tonto y dais mucha pena. Brillante retórica. Tengo mis razones para desafiaros, pero como son mías, no os las voy a dar. No salís de casa de doña Olivia y ella es muy amable con vos. Mentís como un bellaco si pensáis que os desafío por eso. ¡Qué astucia! Os he preparado una emboscada, así que si conseguís matarme será porque sois un villano impostor. ¡Uy, que Dios se apiade de nuestras almas! Bueno, de la mía más que yo, peleo bien, pero es bueno curarse en salud, ¿eh? ¡Bueno! Se despide vuestro amigo o bien vuestro enemigo, eso ya se verá. ¡Don Andrés Carapálida! Si esta carta no le vuelve loco, es que no tiene sangre en la pena. ¡Se la entregaré yo mismo! ¡Oh, quedaros allí, a la cesta! Y en cuanto le vaya a llegar, poneros a maldecir como una bestia, que eso es muy masculino. ¡Oh, vos no sabéis cómo maldigo! Y si se pone impertinente, le meto un dedo en el ojo. ¡Oh! ¡No contraiga esta carta! ¡Salud, caballero! ¡Con vos, señora! ¡Caballero, poneros a cubierto y rápido! Tenéis un enemigo rencoroso que se está esperando allí, sediento de venganza. ¡Preparad vuestras armas! ¡Pues esos son bichos rápidos, dietro! ¡Y mortífero! ¡Os equivocáis, señora! Estoy seguro de que nadie desea reñir conmigo. Mi conciencia está tranquila, pues a nadie he ofendido. Muy al contrario, os lo aseguro. Y si en algo estimáis vuestra vida, ¡en guardia! ¡Por vuestros rivales, joven, Javi, y estos picoletos! ¡Oye! ¡Lo ruego! ¡Decidme quién es! Un caballero de alas impolutas, un recio blanco, un diablo en el cuerpo a cuerpo. Su lema es matar y morir, que perder la vida. Pero yo no sé luchar. Hay hombres que retan a otros hombres para probar su valor. No será vuestro amigo de esa clase. De eso nada, que su afrenta es muy cierta y muy justa, así que tendréis que satisfacerla. Y más os vale no salir huyendo, porque entonces tendríais que verlas conmigo y sería peor el remedio que la enfermedad. Esto no tiene sentido. Os lo ruego, quisiera descubrir en qué he podido ofenderle. Tal vez me equivoqué, pero sin mala intención. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes algo de este asunto? El caballero está furioso. El caballero quiere sangre. El caballero tiene motivos. Furia, sangre y motivos dan venganza segura. Pero dime, ¿quién es? Alguien que no es lo que parece. Pero parece que eso no es cosa rara en estas tierras. Dios, ¿sois un comerciante o un guerrero? Ah, ni lo uno ni lo otro. Yo no puedo pelear por vos, pero podría negociar por vos. No soy un guerrero, pero menos que guerrero comerciante. Y menos que comerciante un guerrero. Te recompensaré, te lo aseguro. Ese muchacho es el mismísimo diablo. Una bestia, guarda, un animal. Cómo mira de su engaño, cómo jura y perjura. Y lo que sabe de estrategia militar. ¡Para! Si hubiera sabido que era tan juramente y soslayante,
Le hubiera insultado con más ganas, pero desafiarle... ¡Ay, qué va! Hacer que se olvide del duelo. Yo regalo mi caballo con su montura y... la paja que se come en un año. Lo intentaré, sí. Coja mi tío, se come una vela. Me ofrecen una cabalgadura, ¿qué nada? Las propinas de Osimo, un retrato de la señora, más un pico si estamos a dos. ¡Es imposible! Un rubro como el pedernal. Dice que ha empeñado su palabra y necesita recuperarla. Pero se compromete a no lastimaros a cambio de que cumpláis con el trámite del duelo. Es un hombre de honor. Os confieso que yo no soy un hombre de honor. Pues ha llegado la hora del honor con todos sus minutos y sus segundos. La ley del tiempo, como la del duelo. Inexorable, inaplazable. Fatal. ¡Ay, el honor! Abandonaros más que mi prisión. Me miréis con asombro. Necesito el dinero que os di. ¿Qué dinero? Por la bondad que me habéis mostrado, aquí tenéis algo de lo poco que tengo. Tomad la mitad de mi fortuna. ¿Me estáis negando ahora? ¿Es posible que las penalidades que por vos he pasado no os vuelvan compasivo? No aumentéis mis desgracias si no queréis que sea tan perversa como para recordaros aquí todas esas bondades que de mí recibisteis. No recuerdo ninguna. No os reconozco ni por vuestra voz ni por vuestro semblante. Y odio la ingratitud más que la mentira, más que la vanidad, más que la estupidez de los borrachos. ¡Vamos, señora! ¡Dejadme terminar! A este joven que aquí veis, lo libré medio ahogado de las fauces de la muerte. Lo cuidé con toda la reverencia del amor. Veneré su imagen. Me pareció ser digno de admiración. Pero era un dios corrupto. Sebastián, habéis vulnerado la belleza. No hay fealdad tan grande como la del alma, ni alma tan perversa como la del hombre cruel. Llevadme ya, vamos. Pone tanta pasión en sus palabras que parece creerlas. No las creí yo también. Si me ha confundido contigo, querido hermano. Me llamó Sebastián y mi hermano revive al mirarme al espejo. Si acaso fuera cierto, así las olas y las tempestades fueran pruebas de amor. ¡Ay! ¿Dónde se fue ese hermano cobarde? ¿Y dónde se llevó mi fortuna? Me tiene miedo y ha puesto pies en polvorosa. ¿Y vos no vais tras él? Si vos me acompañáis, mi caballo con su montura, la paja que se coma en un año y unas espuelas nuevas. Caballo que vuela no quiere escuela. ¡Vamos! ¡Por el honor de mi sobrina! Pronto volvéis, señor. ¿Sois un cobarde por no hacer lo que pensáis? ¿O un tonto por no pensar lo que hacéis? ¿Teméis más a vuestra sombra o vuestra honra? Ni os conozco ni sé lo que decís. Os podéis apartar de mi camino. Y tampoco yo sé lo que me digo. Así que ni os conozco, ni os retaron a duelo, ni os llamáis cesario. Y esta nariz es mi nariz. Si nada es lo que es, nada es lo que parece. Y vos no parecéis un soberano cobarde. Mirad, apartad de mi camino. Id a purgar vuestras gracias a otra parte. Uy, qué alto vocabulario para tan bajo, bufón. Purgaré, me purgaré, me expurgaré. Pero vos me prometisteis la mitad de vuestra bolsa y un retrato de la señora. ¿Que yo os prometí mi dinero? Pues bien, ahora os prometo que si no me dejáis pasar, os he de partir la cara. ¡Aquí estáis! Pues tomad, que estoy calentito. ¡Pues tomad, que me estoy calentando! ¿Estáis aquí todos locos o qué? ¡Hombre, que vais a desgraciarlo!
¡Nos veremos en los tribunales, que yo os pegué primero! ¡Pero no os pegué dos veces! ¡Quitarme esa mano de encima! ¡Ay! ¡Cuidado que esa mano vale para! ¿Qué queréis de mí? Si queréis pelea, ¡tendréis pelea! ¡A ver! ¿Qué? Señora Doña Toba, siempre os encuentro igual. Deberíais estar en el campo, como los animales. Allí donde no hacen falta ni la educación, ni los buenos modales. ¡Fuera de mi vista, salvaje! Y vos, disculpadme, mi querido Cesario. Ruego que la prudencia y no la rabia os muevan ante este ataque tan indigno y atroz, tan contrario a la paz. ¡Venid conmigo a casa! Allí os contaré los enredos que trama este bandido y entonces reiréis. ¿Podréis negaros? ¡Maldito sea Sirio, mi corazón dañando el puesto! ¿Esto tiene sentido? ¿A dónde me dirige la corriente? ¿Estoy loco o acaso esto es un sueño? Que la imaginación sumerja al aleteo mis sentidos, pues si esto es soñar, ¡dejad que duerma! ¡Venid! ¡Dejaos llevar por mí! Así lo haré, señora. Dilo y así será. ¿Para dónde? ¡Para allá! No es el mismo retrato del cura Don Tomás. Y tampoco soy la primera que viviste debajo de una sotana. ¿Qué fue el mismo disfraz? No soy gorda como un obispo, ni flaca como un seminarista. Pero no importa. ¿Qué puede pasar por un hombre robusto por los filetes que me sobran? ¿O por una sabia por las chuletas que me faltan? Basta interpretar bien el papel. Mi señor párroco, que Júpiter os llene de ventura. Doña Toba, dicen que Santo Elimita de Praga le dijo a Rey Gordolú: lo que es, y lo demás que espere. Y pues esto es palabra de Dios. Y puesto que yo soy lo que soy, así lo digo, que para luego es tarde. Y a que Dios se la dé, Santorum se la bendiga. Soy un reverendo canalla. Andando, qué sentido. ¡No haya paz en esta pobre prisión! ¿Quién llama? Don Tomás, el cura, que viene a visitar a don Malvolio, el lunático. Don Tomás, os lo ruego, decidle a mi señora. ¡Fuera! ¡Hoy no hay perdón, hijo! Si así hostigas a este hombre, ¡es que solo sabes hablar de mujeres! Señor Don Tomás, nunca hubo un hombre tan maltratado. Por favor, no penséis que estoy loco. Ellos me encerraron en esta oscuridad espantosa. ¡El Fausto, Satán! Y os trato con cariño, porque soy delicado hasta con el demonio. ¿Y decís que esto es locura? ¡Esto es el mismísimo infierno! ¿Cómo va a ser eso? Si hay ventanas, ventanales, ventanudos, claraboyas, todos ellos diáfanos y luminosos, orientados al sur septentrional. ¿Y os quejáis de negrura? Yo no estoy loco, créeme. Yo estoy entre tinieblas. No hay mayor tiniebla que la de la ignorancia. Y la ignorancia es más malvada que piojo de peluca. ¿Pero me están torturando? Yo no estoy loco. Preguntadme lo que queráis. ¿Qué opina Pitágoras de los pájaros? ¿Qué puede llevar dentro el alma de vuestra abuela? ¿Y qué opináis vos al respecto? Opino que el alma es noble, así que no puedo estar de acuerdo. ¡No! Cuando vos estéis de acuerdo con Pitágoras, yo estaré de acuerdo en que vos estáis cuerdo. Y eso será el día que os dé miedo matar una gallina por si condenáis el alma de vuestra abuela. ¡Adiós! ¡Don Tomás! ¡Don Tomás! ¡Inútil! ¡Bordado y festoneado! Y digo yo, ¿el disfraz para qué? Si no puede veros. ¡Cumbrus y Belgic, Monaco! ¡Anda! ¡Vuelve y háblale con tu voz! Ahora hay que pensar cómo le sacamos de aquí. No hay que perderlo todo. ¿Te has parado a darle vueltas? ¿Darle vueltas sin parar? Ah, porque estamos en este mundo aquí. ¡Ah, Bufón, eres tú! ¡Bufón, contesta! ¿Qué? ¿Quién me llama? Mi buen Bufón, ¿quieres hacer las paces conmigo para siempre? Entonces tráeme una pluma, una vela, tinta y papel. Si hacéis esto por mí, os estaré eternamente agradecido. ¿Señor Malvolio? Sí, mi buen Bufón. Pero decidme, señor, ¿cómo es que habéis perdido el juicio? ¡No! Nunca un hombre fue tan obviamente ultrajado. Mi juicio está intacto, tanto como el tuyo, Bufón. ¡Intacto como el mío! ¡Estamos estando
definitivamente loco si no tenéis más cabeza que un bufón. Estoy aquí atado en la oscuridad y además tengo que soportar a un cura majadero. Cuidado con lo que decís, que igual no se ha ido. ¡Malvolio! ¡Malvolio! ¡Que el cielo os juzgue! ¡Dormid un rato y dejaos de cuento! ¡Tonto pa, tonto pa! ¡No habléis con él! ¡Que puede contagiaros! No, señor, no, señor. Dios os guarde, señor. ¡Dominum domiscum! ¡Amén! ¡Ay, bufón! ¡Paciencia! ¿Qué creéis? Mi buen bufón, papel, tinta y luz, os lo ruego, os lo compensaré. Está bien, yo os ayudaré. Pero decidme la verdad, ¿estáis o no estáis locos? ¿No estaréis fingiendo? No, no juro, os estoy diciendo la verdad. ¡Ah! Seré un loco hasta que no se le ven los sesos. Está bien, yo os traeré luz, tinta y papel. Bien, poca cosa. Esto es el aire, allí el radiante sol. Y esta, la perla que ella me regaló. Puedo verla y tocarla. Todo me asombra, pero no estoy loco. ¿Y Antonia dónde está? No la hallé en la posada, pero ahí me dijeron que en vano me buscó. Me valdría como el oro su consejo. Y aunque razón y alma estén de acuerdo en que hay equivocación más no locura, tanto excede el raudal de mi buena fortuna. Cualquier sensato juicio, que todo da señas de que estoy loco. O puede que la loca sea ella. Y si así fuera, no gobierna su casa, no atiende a sus asuntos, ni manda a sus criados de forma clara, discreta y ordenada como yo le vi hacer. Todo me resulta tan engañoso. Y por ahí llega. No condenes mi prisa si es noble tu intención. Ven conmigo, cerca hay una capilla. Allí, bajo aquel techo consagrado, haremos juramento de nuestra devoción. Y este alma inestable y temerosa podrá alcanzar la paz. A nadie lo diremos hasta que tú desees revelarlo. Entonces será la ceremonia. No me responde. Ah, seguiré fielmente. Y juro que la verdad que siempre juré, siempre será verdad. Cielos, brillad con fuerza. Y todos, mirad bien que esto que estoy haciendo, quien lo hace soy yo. Ya. ¿O sí? ¿Para dónde? Para allá. ¿Cómo estáis, amiga? Muy bien por mis enemigos y muy mal por mis amigos. ¿Será lo contrario? No, señor. ¿Cómo puede ser? Cuando mis amigos me alaban hace que parezca una idiota. Sin embargo, a mis enemigos no les importa llamarme idiota. Así que, gracias a mis enemigos, sé lo que soy y prefiero saber lo que soy, una idiota. ¡Bravo! No, señor, no seas mi amigo. Anda, toma esto. A mayor enemigo, mayor deuda. Las deudas se pagan solas, el destino las cobra. ¿El destino? ¿No era esto una comedia? Solo porque lo sea, toma. Doblo mi apuesta. Anda, ve a casa de tu señora y dile que quiero hablar con ella. Si la traes hasta aquí, pudiera ser que atraigas la fortuna. Todo necio confunde valor y precio. Si lo que deseáis, señor, se pudiese pagar con dinero, qué barato os saldría. Señor, esa es la mujer que me salvó la vida. Yo recuerdo esa cara, aunque la última vez que la vi estaba tiznada por el humo y la rabia. ¿Dónde vais con esa mujer? Mi señor, la llevamos a vuestra casa. Estaba riñendo cerca de aquí, aunque apenas opuso resistencia. Fue muy amable conmigo y sin riñón lo hizo para defenderme, aunque luego dijese las cosas más extrañas. Tal vez esté loca. Dime, famosa pirata, ¿qué te lleva a pelear aquí tan lejos de la playa? Noble señor Orsino, permitidme que rechace vuestro insulto, pues nunca fui una pirata, aunque confieso ser vuestra enemiga. He venido hechizada. Fue ese joven ingrato al que yo salvé de las fauces del mar. Yo la vida le di, con ella mi amor sin condiciones. Por él todo arriesgué, hasta poner en peligro mi propia vida. Cuando fui asediada injustamente, negó hasta conocerme, llevado de su miedo y su perfidia. ¿Eso decís? ¿Tanto le conocéis? Juntos, días, noches, sin nunca separarnos. ¡Cesáreo! ¿Qué te ocurre, Cesáreo? Señora, el duque viene a hablaros, así que yo he de callar. Mis oídos son sordos a esas tristes y anticuadas canciones. Siempre tan cruel. Siempre tan constante. Mujer despiadada, yo que sacrifiqué mi alma fiel en vuestro altar ingrato y desolado, decid, ¿qué debo hacer ahora? Lo que más os convenga y vos tengáis a bien. Ahora ya sé quién ocupa mi lugar en vuestro pecho. ¡Cesáreo! Ese muchacho a quien veo que amáis y que yo tanto estimo. He de apartar de vuestra mirada. ¡Cesáreo, ven conmigo! Si eres tan valiente como para matar aquello que más amo.
Yo moriré y valga mi muerte si eso os diera la paz. ¿A dónde vas, Cesáreo? Tras él, porque lo quiero más que a mis ojos y más que a mi vida, más de lo que amaré mujer alguna. ¡Entonces me has engañado! ¿Quién os ha engañado? Te olvidaste de ti, de quién ya eres, pues hace tanto tiempo. ¡Vamos! ¡No! ¡Esposo mío, no te vayas! ¡Hala! ¡Bueno! ¡Esposo! ¡Esposo, sí! No podrá negarlo. ¡No, su esposo, Cesáreo! ¡Mi señor, yo no! ¡No temas! ¡Y acepta ya tu suerte! ¡Actúa como quien eres, que entonces serás tan grande como quien te ves ser! ¡Solo eres un cachorro mentiroso más! ¿Qué será de ti cuando pierdas su brillo, tu mirada? ¡Adiós, quédate, da! Pero procura ir por donde tú y yo jamás nos encontremos. ¡Mi señor, yo os juro! ¡Un médico para Doña Toba, un médico! ¡Yo jure! Acaba de partirle la cabeza a Doña Toba, sangra como una gorrina. ¿Pero quién ha sido? Ha sido el tal Cesáreo. Parecía un cobarde, pero está hecho de la piel de Barrabás. ¡Cesáreo! ¡Ay, pero si está aquí! A ver, ¿y yo qué os había hecho para que me quebrarais a lo vivo? Bueno, os rete un poquito. Pero la culpa la tuvo Doña Toma. Pero si yo no os golpeé, antes bien os traté con cortesía. Antes puede, pero miradnos ahora. Aquí está Doña Toma, toda maldada y toda. Pregúntale y yo responderá. Bueno, si es que se le pasó la cogorza. ¿Pero qué os ha pasado? ¡Dos golpes! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Yo mismo, amiga mía! ¡Tú ayúdame a mí! ¡Señora! ¿Cuánto siento haber tratado así a tu pariente? Pero hasta de mi hermana del mismo modo me hubiera defendido. Ya sé, me miras extrañado. Pero perdóname, mi esposa, por los votos de amor que sellamos. Un rostro y voz. Un cuerpo. Dos trajes. Esto es un espejismo. Es un ser y no ser. ¿Sois vos, Sebastián? ¡Ay, ¡Antonia! Ni lo dudas. Qué tristes se me hicieron las horas desde que te perdí. ¿Cómo os habéis dividido? Una manzana partida en dos no daría mitades tan iguales. ¿Quién es, Sebastián? ¿Estoy aquí o allí? Yo no tengo un hermano, ni el don divino de estar en todas partes. Pero tuve una hermana que el mar embravecido devoró. Decid por caridad si sois de mi familia. Fue Sebastián mi padre, y Sebastián mi hermano a quien tragó el océano furioso. Si un espíritu puede tener voz y vestido, venís para asustarme. Un espíritu soy revestido de un cuerpo, y si vos fuerais mujer, lloraría diciendo tres veces: ¡Bienvenida, mi difunta Viola! Mi padre tenía un lunar en la frente. También el mío. Y murió cuando Viola cumplió 13. Sí. Solo estas ropas de hombre nos separan de la felicidad, pues todo lo demás, lugar, tiempo y destino, dicen que soy... ¡Viola! ¡Ay! Señora, os engañasteis, aunque no vuestro instinto, pues os guiaste a mí. Muchacho, mil veces dijiste que nunca amarías a ninguna mujer como me amas a mí. Y lo volvería a jurar, pues las palabras viven en mi corazón como la luz del sol vive en el día. Dadme la mano, pues. Y delante de todos... ¡No, de todos! ¿No ha de venir Malvolio? ¡Malvolio! Vaya, ahora que recuerdo, Malvolio estaba loco. Y le escribió una carta a mi señora. Pero no matéis al mensajero. Vamos, leedla. Sí, sí. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Eres tú la loca? Soy una bufona leyendo la locura. Por una vez, ¿se acuerda? ¡Señora! ¡Vos me habéis injuriado! ¡Señora! ¡Me habéis encerrado entre tinieblas! ¡Y me habéis dejado en paz de una borracha! ¡Y aún así! ¡Y yo no estoy loca! ¡Yo tengo aquella carta! ¡Será mi desagravio y también vuestra vergüenza! ¡Pensad lo que queráis! ¡Ya no hay aquí mi respeto por vos, sino mi gran dolor! ¡Firmado Malvolio! ¡Uno que no es tan loco! ¡Señora! ¡Me habéis ofendido y de forma notoria! ¡Me pedisteis orgullo y sonrisas! ¡Los pantalones amarillos con ligas cruzadas! ¡Que desdeñar a todos! Yo lo hice por vos, y porque fui obediente me enterrasteis. Vos erais tan amable conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué lo fuisteis? Malvolio, yo no he escrito esta carta. Es verdad que la letra se parece, ¿eh? O sea, María la escribió y fue la que vino a decirme que estabais loco, pero es que sonreíais de una manera tan estúpida que podrás perdonarla. ¿Y a mí? ¿A mí podrás perdonarme? ¿Y vais a dejar que vuestras pobres peras arruinen este feliz momento? Confieso que yo escribí la carta. Confesamos la broma, yo misma, la bufón y Doña Toba. Pero advertir que mueve más a la risa que a la venganza.